¡Puedes seguir huyendo, Hess! ¡Entrégate! ¿Cómo te atreves a hablar así a un superior? Cerdo asqueroso. ¿De qué se me acusa? De traición. Le voy a enseñar cómo se debe... ¿Qué ha pasado, papá? Ya veremos, hija. Creo que no será nada. ¿Está herido?
Cuidado, padre. Te van a matar. Tranquilo, muchacho. Estás con amigos. Le han matado. ¡Julie, escóndete! ¡Soy un bandido! ¡Voy a matarte! Me rindo. Ya no puedo más. ¡Pam! 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 ¡Qué bonito! ¡Cuánto me gusta este pueblo! ¿Qué quiere decir, tío Klaus? Que la campana es la voz del Señor. Y que el que no la oye no debe entrar en el pueblo. Pero la gente no lo ha entendido bien. Y disparan contra ella a través del agujero de la madera para hacerla sonar. Déjame tu revólver, yo quiero hacerlo. ¿Estás loco, muchacho? ¿Quieres matar a alguien? Tú sabes hacerlo, tío Klaus. ¡Formidable! Me vas a ahogar, muchacho. Nadie dispara como tú, ¿verdad? Uy, lo he olvidado. Tío Klaus, se van a matar. Vamos, chicos, esto no es para vosotros. Enseñarme a disparar, tío Klaus. ¿Para qué? No quiero que nadie pueda matarme como ese hombre. ¡Johnny! Pero, chico, ¿estás loco? ¿Qué haces? Puedo con él. Tú lo has visto. He disparado. ¿De dónde has sacado esto? Yo lo encontré. ¿Me enseñarás a disparar? Antes debes aprender que un hombre solo es un hombre cuando sabe respetar a los demás y emplea la fuerza en defenderse. Sin apuntar debes orientar el cañón del arma hacia el punto donde se fijan tus ojos. La mira no sirve para nada. Hace perder tiempo y una décima de segundo puede significar la vida. La mano no debe ir más allá de la cadera. Última vez. ¿Cuándo pasará esa diligencia? Dentro de 25 días.
Urgente, a Fuerte Garland. Teniente muerto. Saludos, Johnny. ¿Qué les parece, señores? Que se trata sin duda de un maniático asesino. Y que el blanco preferido para sus disparos son las guerreras de nuestros hombres. Exacto. En vista de esta atención personal, he decidido que debemos responder personalmente. Perdone, mi coronel. ¿No considera antipolítico y hasta ridículo enviar al ejército detrás de ese hombre? No he hablado de enviar al ejército, sino a uno de nuestros hombres y que lo traiga como sea. No tendrá más posibilidades que un sheriff cualquiera. Depende de quién sea ese hombre. ¿Has pensado en alguien? Sí. El teniente Harris. ¿Garringo? Mi teniente. El coronel quiere hablar con usted. Usted dirá. Quiero que me traiga ese hombre como sea. ¿Como sea? Eso dije. Me parece, coronel, que olvida que estoy arrestado por cumplir una orden parecida. Dejemos eso. Quitó la vida a tres hombres habiendo podido evitarlo. Le pedimos detenerlos, no matarlos. Lo sé, coronel. Sin embargo, yo pienso que un asesino vivo es siempre una posibilidad de que muera alguien decente. Mis órdenes son que lo traiga. Muerto solo en último extremo, pero... le repito que puede rechazar este servicio. Tengo motivos sobrados para aceptarlo. Entre otros, el hecho de obtener mi libertad. Provisional. Se entiende, coronel. Parece ser que el teniente Johnson tenía relaciones con una mujer llamada Sara. La encontrará en Goliath, el pueblo desde cuya estación pusieron ese telegrama. ¿Conoces al hombre que puso un mensaje como este? No, señor. ¿Estaba solo? Iba con tres más. ¿Y de esos tres tampoco conoces a ninguno? No, señor. ¿Estás seguro? Se lo juro. Le he dicho la verdad. Sin duda eran forasteros. Está bien. Esta noche vendrás al pueblo conmigo. Pero, señor, yo por las noches no puedo bajar al salón. Compréndalo. Hoy lo harás. ¿Dónde está Sara? Arriba. Espérame aquí. ¿Mucho rato? Un poco. Toma lo que quieras, pero que no tenga que ir a buscarte. Oye, ¿pero qué te has creído? He venido a hacerte unas preguntas. ¿Has oído, Ted? Este imbécil viene a molestarnos. ¡Largo de aquí! Vengo buscando a alguien. ¿Y a mí qué me importa? ¿No me has oído? Te he dicho que te largues. ¿Viste al teniente Johnson? ¡Déjame en paz! Contesta, ¿le conociste? ¡Sí, maldita sea! ¿Conoces a alguno de los que le mataron? ¡No! ¡Y mil veces no, cerdo asqueroso! ¿Seguro que no conoces a ninguno? ¡Me las pongo!
pagarás. ¡No! ¡No, por favor! ¡No puedo más! Realmente, no sé gran cosa. Johnson me dijo que había encontrado a uno de los amigos de un tal Johnny. Sigue. ¿Te dijo dónde? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El que está de espaldas. Deja a ese hombre. No te metas en esto. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde está Johnny? Sabes lo que estás pagando, ¿verdad? Esto es solo una pequeña parte. Voy a colgarte por haber asesinado a un oficial del ejército. Pero antes vas a decirme dónde están tus cómplices. Está bien. Lo diré todo. Trae a la memoria esta cuerda. Ven. ¿Quién diablos eres? ¿De qué me estás hablando? Intentaré hacerte recordar. Mete ahí los pies. Ya está bien de bromas. Lárgate de mi casa. No vuelvo a repetirlo. Mete los pies ahí. Y ahora, ¿recuerdas a quién me refiero? Yo no sé nada. Palabra. ¿Dónde están los otros asesinos? Yo no sé nada. ¿Refrescada la memoria? Yo no sé nada, te lo juro, no sé nada, ya te lo he dicho.
Está bien, te lo diré todo, suéltame. ¿Dónde están? No hagas nada que pueda servirle de aviso. Johnny nos espera donde te dije. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ahora tu compañero confirmará todo lo que me has dicho de Johnny. Lamentaría mucho que me hubieses mentido. ¿Eres tú, Sam? Soy yo, Bill. Estate tranquilo. ¿Quién viene contigo? Es un amigo. Está bien. ¿Y este quién es? Ya te lo dije, es un amigo. Será mejor que me presente yo mismo. Algunos me conocen por Garringo. Y por si acaso le interesa, le diré que soy teniente del ejército. Y por lo tanto, compañero de todos esos hombres a los que asesinasteis. Bill, ya le he dicho que nosotros solo cumplimos órdenes. ¿Dónde os espera Johnny? Pregúntale a esa rata. De mí no sacarás nada. ¿Tú crees? Yo no estaría tan seguro. Inténtalo. Tira el revólver. Voy a darte una oportunidad. Algo más de lo que tú hiciste con ellos. Tira el revólver. Acamparemos aquí. Vas a desatarme de una vez. Ya te he dicho dónde está Johnny. ¿Qué más quieres saber? Nada. Solo comprobar si me has dicho la verdad.
Levanta las manos. Estoy desarmado. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Es que he cambiado tanto en 4 años? Oh, ¡Johnny! ¡Qué susto me has dado, sinvergüenza! Pero seas bienvenido. ¿Tiene un padre derecho a abrazar a su hijo? ¡Claro que sí! ¿Cuánto tiempo ha pasado, Johnny? Empezaba a temer que te hubiese ocurrido algo. Llegas a tiempo de cenar con nosotros. En un minuto lo preparo todo. De acuerdo. Tomaremos un vino que tengo para celebrar las grandes ocasiones. Se te ha puesto el pelo gris, ¿eh, tío Klaus? Los años no pasan en balde. ¿Es de verdad? Sí. Parece una broma, ¿no? A mis años, y ya ves. ¿Te han nombrado sheriff? Bueno, en Campanas casi es un cargo honorífico. Es un pueblo muy tranquilo. Pero hablemos de ti. ¿Te quedarás con nosotros definitivamente? No. Si acaso un par de días. Espero a unos amigos. Les cité aquí para poder veros. Habrás ganado mucho dinero. Has trabajado en un rancho bueno, ¿no? Estoy segura de que no habría un vaquero como tú. Bueno, tío Klaus, mientras Julie me sigue disparando preguntas, ¿puedo probar ese vino de una vez? ¿Café? Nos marchamos de aquí. ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Ah!
Hola, Bob. ¿Qué hay, Julie? ¿Dónde está el viejo? ¿Te refieres a mí, acaso? Perdone, señor Klaus, no lo decía por usted. Venga, venga. Ayúdame. La diligencia está al llegar. ¿A qué huele aquí? Yo no huelo a nada de particular. Tú te has echado colonia. Bueno, ¿y qué? ¿De qué se ríe? Es que usted nunca ha olido bien. No te enfades. Llega en la diligencia el nuevo doctor con su hija. Y quiero demostrarles que aquí, como en el este, también hay señores. Piensas que la chica es joven y bonita, ¿eh? ¡Cómo apesta esto! Cuidado, no vengan a ti las abejas. ¡Ja, ja, la diligencia! Sí, sí. Dormilón. ¿Qué hora es? Lo menos las 10. Oye, Julie, ¿ha venido alguien preguntando por mí? No. Es extraño. Ya deberían haber llegado. ¿Quiénes? Los amigos que cité aquí. Yo os lo dije. Ojalá se hayan perdido. Así te tendríamos más tiempo con nosotros. ¡Hola, Tom! ¿Qué hay, Julie? Vengo seco. Buenos días, señores. Bienvenidos. Tienen ustedes media hora para desayunar. Gracias. Julie, guárdame algo. Estoy hambriento. Voy a cambiar los caballos. Siempre lo mismo. tú, Bob. Venga. ¡Ya! ¡Ya voy! ¿Es usted el doctor Grayson? Sí, señor. Bienvenido a Campanas. Esta es mi hija Nancy. Mucho gusto, señorita. Doctor, dígame cuál es su equipaje. Yo mismo les llevaré al pueblo. Encárgate tú de eso, Nancy. Con permiso. Gracias, señor. Klaus, soy el sheriff de Campanas. De modo, doctor, que si algo necesita... ¿Eres tú el que echas a peste? ¡Sí! ¿Qué pasa? Nada, hombre, no hay que enfadarse. Este es un país libre. Señor, si no teme ensuciarse, ¿le importaría llevar estos caballos a brevar? Permítame. ¿No quiere tomar un café? No, muchas gracias. Y suelte mi maletín, puedo llevarlo yo. De ninguna manera, aquí también sabemos ser educados. ¡Suelte, le digo! ¡Le he dicho que suelte! ¡Suélteme! ¡Asqueroso! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Ve usted, es mejor que le ayude. ¡No me toques, salvaje! Es mi hijo, Johnny. Creo que a mi hija le costará mucho habituarse. No creo. Tiene coraje. ¿Está muy lejos el pueblo? No, no mucho. Escribí a un tal señor Potter y quedamos de acuerdo en las condiciones. Pienso comprarle su rancho. ¿Le dijo algo, sheriff? No se fía de Potter. Vendería por $1 la medicina que pudiera salvarle la vida. Cuando quiera nos vamos. Caballero, ¿le importaría dar el pienso a los caballos? No faltaría más, señor. Adiós, muchacho. Ya me dirás de qué marca es la colonia. No le hagas caso. Da gusto estar al lado de una persona que huele como tú. ¿De veras, Julie? Me ha costado $1 el frasco. ¿Ah, sí?
¡Johnny, ven! ¡Date prisa! Vamos a llevarlo a casa. Johnny, ayúdanos. ¿Es uno de tus amigos? No. ¿Qué ocurre, Johnny? Quiero saber quién es. ¿Por qué te interesa tanto? Te veo muy preocupado. Apártate. ¿Con quién peleó? Johnny, espera, por favor. ¿No ves que este hombre no está en condiciones de hablar ahora? No te metas en mis asuntos. Déjame. Quiero saber quién mató a mis amigos. ¿Fuiste tú quien mató a mis amigos? ¡Fuiste tú! ¡Johnny! ¡Te has vuelto loco! ¡Márchate de aquí! No te metas en esto, Julie. Es un asesino. Encontré muerto en el río a uno de mis compañeros. Y supongo que habrá matado también al otro. Espera a que pueda responderte. Johnny, ¿no ves que no puede hacerlo? Tú nunca fuiste un cobarde. Pero lo que acabas de hacer ahora... Está bien, hermana. Puede que tenga razón. Dejaremos el caso en manos de tío Klaus. Es la ley, ¿no? ¿Quieres algo del pueblo? No, gracias. Mis respetos a la ley. Así sea. Magnífico muchacho, ¿eh? Sí, magnífico. Pero como amigo. Sigue Damon por aquí. ¿Damon? Está fuera del pueblo. ¿Algo grave? No. Somos viejos amigos. Damon me dio una paliza cuando éramos chicos. Él era mayor. Pero lo he olvidado. ¿Qué, empezamos con el barril? Claro, muchacho, ahora mismo. Y a ver si es verdad que eres capaz de bebértelo. ¿Cómo está, doctor? Hola. Buenas tardes, señorita. ¿Qué tal, doctor? Perdónela, no he olvidado lo de esta mañana. ¿Puedo invitarles? ¿Cómo no? ¿Ha arreglado todo, doctor? No me hable. Acabamos de reservar habitaciones en el hotel. Creí que había comprado las tierras de ese avaro de Potter. Y así era. Lo que ocurre es que se ha vuelto atrás. Así que mi amigo Potter no cumplió lo prometido. ¿Usted le conoce? Sí. Ya decía yo. Bueno, somos como de la familia. No puedo felicitarle. Nancy, por favor. Déjela, está enfadada. ¿Me deja ese contrato? Porque harían un contrato. ¿Para qué lo quiere? Señor Grayson, quiero demostrarle mi amistad. Hablaré con el señor Potter. Estoy seguro que podré convencerle. ¿Usted cree? No le vi fácil de convencer. Deme ese contrato. ¡Yo! ¡Yo!
¡Papá! Hola, hija. ¿Te ocurre algo? Nada serio. He venido a buscar al doctor, pero antes quería consultar contigo. ¿No te encuentras bien? No, perfectamente. Mírame, como un roble. Al poco de irte esta mañana llegó un forastero. Venía enfermo. En principio, quise esperar por si se recuperaba. Pero quizás esté peor de lo que pensé en el primer momento. Debiste decírmelo antes. Tienes razón, pero no quería dejarle solo. Está bien. Avisa al doctor. Ah, escucha, papá. Si tienes que hablar con ese hombre, sería mejor que esperases a mañana. Te lo ruego. ¿Puedo saber por qué? Johnny estuvo haciéndole preguntas esta mañana. Se puso violento. Pero lo que más me extrañó en él fue la manera de comportarse con un hombre enfermo. Comprendido. Oye, ¿cómo es ese forastero? Pues es un hombre joven, alto, de ojos azules. Parece... ¿Qué parece, hija? Parece... No parece nada. ¿Qué quiere? ¿Quién le dio permiso para entrar? ¿No me ha oído? Y para dar formalidad a lo tratado, firmaremos el presente documento, declarando ambas partes estar de acuerdo en... ¿Qué diablos es eso? Declarando ambas partes estar de acuerdo en las condiciones. ¿Ve, señor Potter? Está de acuerdo y debe firmar aquí. Yo no firmo eso. Este rancho vale más del doble. Es un robo, un chantaje, y no le valdrán de nada las amenazas. ¿Quién habló de amenazarle? No vine aquí para eso. ¿A qué vino entonces? A matarle. No, usted no puede hacer eso. Después de muerto, no podrá comprobarlo. ¿Listo? Espere, espere. Le daré dinero, eso. Le daré la mitad de lo que ese hombre pague de más. Tiene que firmar aquí. Debe ser ahora. Aquí no tengo con qué. ¿Vale esto? No. No tengo tinta. Me llamo Klaus, señor. Antes Garringo, ahora Harris. Pues bien, señor Harris. Quiero decirle que mi casa está a su entera disposición. Espero no haberle ocasionado muchas molestias. Me levantaré mañana. No es posible. El doctor ha dicho que no debería moverse durante unos días. Ya sabe que los doctores solo ordenan cosas imposibles. Cuando esté más fuerte, espero que tenga la amabilidad de contestar a unas preguntas. Puede hacerla, sheriff. Mi hijo Johnny me ha dicho... Usted es el padre de Johnny. ¿Le conoce? Bueno, que se llamen Johnny, hay muchos. ¿Qué es lo que le ha dicho? Que usted había asesinado a un amigo suyo. Supongo que está equivocado. Tiene que haber un error. Desgraciadamente no lo hay, sheriff. ¿Qué quiere decir? Que yo maté a esos dos hombres que Johnny esperaba. Son asesinatos.
No tenía la fuerza ni la posibilidad de seguir al hombre que iba atado. Solo tenía que disparar o dejarle huir. No fue agradable. No lo fue, pero disparé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué disparó contra un hombre indefenso? Porque era un asesino que jamás dio a ninguno posibilidades de salvarse. ¿Sabe, sheriff, la de vidas decentes que peligran cuando hay un asesino suelto? Tendrá que probar lo que dice. Mi hijo no tiene tratos con asesinos. Me disgusta tener que hablarle así, pero estoy convencido de que su hijo es uno de ellos. Quizá el peor de todos. Y yo he venido por él, señor Klaus. Y me lo llevaré. Yo también, como usted, represento a la ley. No es posible. No es posible. Tiene que haber un error. Johnny no es como dice. No puede serlo. Avísele para que huya o dígale que he venido a buscarle. Correré el riesgo. Pero que conste que no he querido engañarle. Usted como sheriff es la ley aquí. Como padre no puedo evitar una gran confusión. Pero si llega el caso, espero tener fuerzas para cumplir mi deber. Buenas noches. Lo siento. Buenas noches. ¿No lo encontraste? Ni rastro. Salió del hotel a primera hora de la mañana. ¿Dijo dónde iba? No, pregunté en el salón, en el almacén, pero nadie le ha visto. Sin duda salió del pueblo. ¿Ocurre algo grave? No. Pero si le ves, dile que necesito hablarle urgentemente. Mira esto, sheriff. ¿Cuál es la casa? Aquella. Ya estamos llegando. Les habría tenido más cuenta esperar en el hotel a que el viejo Potter se largara del rancho. Cuidado, cuidado, no se vaya a caer. ¿Queda mucho? Unos 100 metros. No, si digo que sí queda mucho por trasladar. Compramos solo lo imprescindible. ¿Lo imprescindible? Aquí solo estaremos un par de meses. ¿Y dentro de 2 meses tendrán que hacer otra vez la mudanza? ¿Por qué lo dice? Por nada, señorita. Por nada. ¿Qué quieres de mí? Necesito a alguien capaz de matar a 4 hombres antes de que tengan tiempo de hacer un disparo. Has hecho bien en pensar en mí. Soy el de siempre. ¿Seguro? Tú bebes demasiado. Bah, tonterías. Nunca me encontré mejor que ahora. Si quieres, puedo probártelo. ¿Qué? ¿Cuántos seremos? Nosotros 3. Ellos 12. No fuiste a la escuela. Pero yo te haré la cuenta, Damon. 4 por 1. Tenía razón. ¿Te sienta bien el alcohol? Me marcho. ¿Quién será el otro? Avisa a Fred. Os espero en el salón dentro de 15 días, por la noche. Johnny, ¿no olvidas nada? 3 partes. Y hay más dólares de los que habéis visto nunca. No puedo saber de qué se trata. Ya sabes lo principal. 4 por cada 1.
Sería más fácil siendo más nosotros. Pero seríamos más a repartir, ¿no te parece? Los otros detalles vendrán después. De acuerdo, Johnny. Tú mandas. Avisaré a Fred. Gracias por tantos días de paciencia. No lo olvidaré. Deja eso. No es la vida de Johnny la que voy a buscar, Julie. Es la de tanta y tanta gente inocente que corre peligro mientras él esté libre. Lo siento, Julie. Por tu padre y por ti. Haré lo posible porque sea un tribunal quien decida. Es todo cuanto quería pedirte. Mira estos galones. Como si acabaran de ser arrancados. ¿Le esperamos aquí? Campanas está cerca. En un sitio o en otro tropezaremos con él. Sí, lo sé. Y me duele compartir su criterio. Comprendo que todo le acusa. Solo le ruego que se haga cargo de mi situación. Y me hago cargo, sheriff. Pero vine por Johnny y me lo llevaré. De todas las muertes que haya cometido. ¿Por qué? Conozco la historia. Julie me la ha contado. Ese muchacho es un loco que solo se siente fuerte con un arma en la mano. Yo le enseñé a disparar. Parece que le estoy viendo. Estaba asustado. Tembloroso. Desde niño sintió terror por la muerte. La vio demasiado pronto y demasiado cerca. Solo su terrible habilidad con las armas le devolvió la confianza. ¿Sabe cuándo vuelve? No lo sé. Bien. Le esperaré. Usted procure quedarse fuera de esto. No. No es volviendo la espalda como se arreglan las cosas. Solo hay un sitio para él. La cárcel. Bueno. En el mejor de los casos. ¿Sintió la campana, sheriff? La sentí. Eso quiere decir que no tendremos que volver atrás. Buenos días, sheriff. Buenos días. Solo a él, preciosa. Perdone, buenos días a todos. Así está mejor. Me gusta este sitio. ¿Piensan quedarse mucho tiempo? Somos gente pacífica, sheriff. Lo celebro. Nos quedaremos el tiempo que queramos. No busque pelea, amigo. Siga su camino. Por favor. Váyase. Le conviene. Vamos, Peter. No quiero jaleos. No me gustan las amenazas. Vamos, Peter. Hasta pronto, amigo. ¿Querías echarlo todo a perder? No me gusta que me hablen así. Empiezo a cansarme de ser tu niñera. Puedes hacer que te maten, pero cuando hayamos terminado este asunto. ¿Estás diciendo que hice trampas? Estás loco, muchacho. Si así fuese, ya estarías muerto. Nadie puede hacerme trampas y preguntármelo luego. Si he ganado ese dinero, es mío. También estamos de acuerdo con eso. Dámelo entonces.
Ahora es cuando ya no estamos tan de acuerdo. ¿Me expliqué bien? No te enfades, muchacho. Tú tienes mucha suerte y yo muy poca. Lo que ocurre es que yo nunca me conformé con mi suerte. Dame mi dinero. Está en mi bolsillo. Cógelo tú mismo. Vamos, chico. Cógelo, no es difícil. Solo tienes que matarme primero. Listo el muchacho, ¿eh? Es todo lo que puedo decirle. Ese Damon vive lejos de aquí. A unos días de camino. Oiga, ¿sabe si Johnny habló algo de volver? No recuerdo si dijo algo de eso, pero creo que sí. ¿Qué te debo? $45. ¿Quién ha dicho eso? Fui yo. Y la cuenta está clarísima. $5 por el whisky más lo que le has robado al muchacho. Sí, ya sé. Ya sé que debo cogerlo yo. Eso es. No des un paso más. Deja el dinero sobre esa mesa y márchate. No ha nacido aún el hombre cuya vida valga más de $45. ¿Ni siquiera la tuya? Acaba ya con tanta palabrería. Intenta disparar. No quiero que digan que soy un ventajista. Al contrario. No tienes ni una sola posibilidad. Siguen faltando $5 del whisky. Nunca se lo agradecerá bastante. ¿Me deja ayudarla? Gracias. No necesito ninguna ayuda. Espere. ¿Dónde va? ¡Suélteme! ¡Me hace daño! Solo quiero hablar con usted. ¡Le repito que me suelte! ¡No tengo nada que hablar con usted! ¿Con quién entonces? ¿A qué le importa? ¡Déjame de una vez! Tienes que ser más condescendiente conmigo. ¡Suélteme! No me gustaría tener que enfadarme. Puede irse, señorita. Lo siento. No me gusta dejar las cosas a medias. Luego te atiendo. Pensaba dejarte para luego. Soy un caballero. Primero son las damas. Pero si te empeñas... ¿Por qué me has seguido? ¿Eh? Vengo a encerrarte. Yo tengo otros planes.
Sheriff, sé que me está buscando. Sí, señor... Harriman. Bien, señor Harriman. Voy a advertirle otra vez. Supongo que estará enterado de lo ocurrido a su compañero. Vengo de enterrarle. ¿Y bien? ¿Qué piensa? Que se lo tenía merecido. Se lo había advertido cientos de veces. Ya. ¿Y a qué ha venido este pueblo, señor Harriman? Sheriff, yo no he hecho nada. No tengo por qué contestar a sus preguntas. Hágalo de todas formas. Yo soy aquí la ley. Trabajo para la ley. En cierto modo. ¿Qué significa en cierto modo? Pues verá. Que persigo a los delincuentes, aunque no de una forma oficial, digamos. Entiendo. Se siente enemigo solo de los delincuentes que tienen puesta a precio su cabeza. Acertó, sheriff. Un medio honrado como otro cualquiera de ganarse la vida. ¿Ha venido buscando a alguien en particular? ¿Algún interés personal en saberlo? No. Entonces prefiero reservarme la información. Compréndalo, sheriff. Mi trabajo debe ser muy reservado. Una indiscreción y puedo perder un buen puñado de dólares si alguien se me adelanta. ¡Johnny! ¿Ocurre algo, Julie? ¿Por qué has vuelto, Johnny? ¿Acaso te molesta verme, hermana? Vamos, ven aquí a darme un abrazo y a decirme que estás contenta. Por favor, Johnny, tengo que hablarte. Brad ha contado cosas terribles. ¿Brad? ¿Y quién es Brad? No te hagas de nuevas. Lo sabes bien, Johnny. El hombre que recogimos herido. ¿Aún está aquí? Fue a Campanas hace unos días. Te está esperando. No vayas, Johnny. ¿Qué te ha contado? Cosas tuyas que hubiera preferido no saber. ¿Tú las has creído? ¡Es un embustero! ¿Me oyes? ¡Ya te lo dije! Asesinó a dos compañeros míos sin darles la oportunidad de defenderse. Eres mi hermano, Johnny. Temo por ti. Quiere detenerte para... Bueno... Pretende que te juzgue un tribunal. No vayas. Nadie me impedirá hacerlo. Tengo que hacer un regalo. El primer ternero de tu ganadería. Pero se ha vuelto loco. ¿Qué hago yo con este bicho? Puedes criarlo tú. Para que se haga grande. Con biberón, claro. Es muy gracioso. Le agradezco que se acordara de mí. ¿De veras te lo quedas? ¿Por qué lo has hecho? Pues, la verdad es que no sabría decírtelo. Venía pensando en ti y... al verlo... Lo que no sé es dónde vamos a tenerlo hasta que nos marchemos al rancho. ¿En el granero? Eso es. Gracias, Johnny. Tuyo es, llévatelo. Vamos. Vete con tu amita. ¡Vamos! ¿Vamos? Vamos.
Johnny. ¿Qué quieres? Me has decepcionado. Creí que tenías más imaginación. Y la tengo. Estás buscando que te maten. ¿No crees que has ido demasiado lejos? No veo por qué se debe recurrir a esos extremos. Pues aprovecha para irte. No tendrás otra oportunidad. Siento defraudarte, pero no puedo hacerlo. Tienes que venir conmigo. No tengo mucha paciencia. Yo sí. Llevo varios días esperándote, Johnny. Está bien, dejemos esto para otro momento. No, ahora. ¡De acuerdo! Acabemos de una vez. Elige el sitio donde quieres morir. Piénsalo, muchacho. No tienes ni una sola posibilidad de salvarte. ¡No! ¡Quieto, Johnny! Cuidado, viejo. Puedo tumbarte a pesar de la ventaja. Hazlo, Johnny. Para mí sería un descanso. Prefiero mil veces la muerte antes de verte así. No sigas. No me obligues a matarte. Entrégame las armas. Dámelas. No lo intentes. ¡No lo intentes! Dámelas. Tú ganas, viejo. Me acordaré de las cosas buenas. ¿Y esto por qué? El teniente Harris. ¿Lo entiendes ahora? Compañero de muchos de los que tú asesinaste. Les di las mismas posibilidades que dieron a mi padre. Ninguna. ¿Entiendes? ¡Ninguna! ¿Entiendes? ¿Entiendes? Estás loco, Johnny. Sheriff, volveré más tarde. ¡Eh, Brad! He traído complicaciones. Las complicaciones se deben a que siempre has sido un hijo para mí. Sí, sí. Lo sé. Eras un chiquillo. Cuando ahí, en esa misma calle, mataron a un hombre. ¿Recuerdas? Sí. Me dijiste... Tienes que enseñarme a disparar. Y yo te enseñé. Eres mi obra, Johnny. Te sientes responsable, ¿no es verdad? Sí. Creo que nos conocemos. ¿Puedo? Pruebe. Te llamas Damon, ¿verdad? Tranquilos. No soy la ley. ¿De qué me conoce? Eres un reclamado. Tu cabeza está puesta a precio.
Siéntate. Ofrecen una miseria, lo siento. Déjenos en paz, entonces. Sois amigos de Johnny, ¿verdad? ¿Y qué? Que está preso. Yo también quiero que salga. ¿Por qué? Motivos particulares. Si queréis ayudarle, escuchadme. Quieto, sheriff. No abra esa puerta. Puede ser una trampa. Ese hombre está herido. Voy a ver qué ocurre. Usted cúbrame desde aquí. Sheriff, tire la pistola si quiere continuar vivo. ¡Tú, sal de ahí! ¡No lo haga, Harris! Tire las armas. Y ahora suelte al preso. ¡Quieto! Se lo ordeno. Vamos, suelte o acabaré con él. Ya lo ha oído. Descansaremos un rato. Bajadle. Un hombre duro, ¿eh? Lo dejaremos aquí, Johnny. No. Quiero que vea una cosa. Necesita pruebas para condenarme, y yo se las voy a dar. ¿Cansado, teniente? Tú me enseñaste el sistema. ¿Qué harías si te soltara? Te falta valor, Johnny. Eres solo un cobarde. Siento que seas militar. Me hubiera gustado darte la oportunidad de defenderte, aunque el resultado sería el mismo. Te crees superior, ¿eh? Eso te da valor. Conozco tu historia. Thank you.
¡Quieto, teniente! Teniente, que pueda ser castigado sin tener culpa es algo que me parte el corazón. Quizás te gustaría largarte de aquí, ¿me equivoco? Mira, Johnny, oro. Y mucho más del que pensábamos. No me has oído. Vete. ¿Qué esperas? ¿Es que no me crees, teniente? Coge un caballo. Vamos. Ok. Aquí hay para todos los gustos. Convinimos en que haríamos tres partes. Tres partes hicimos. Lo único que ocurre es que no son iguales. Eso tiene gracia. Pero no vayas a equivocarte. Damon. Explícale tú quién puede equivocarse. Conmigo no hay problemas, Johnny. Yo estoy conforme. Pues yo no. Deja caer el dinero y levanta las manos. Eso no es legal. Me estás obligando a matarte. No creo que estés en condiciones. Está bien. No discutamos. ¿Tú ganas? Apártate ahora. Damon, si no estás conforme, dímelo. Ya te lo dije, Johnny. Por mí está bien así. De acuerdo. El peor sitio es el que se ve por última vez. Tienes razón. Así es, Johnny. Trae los caballos. Puedes irte. Nuestro convenio ha terminado. Buena suerte.
Señor Harris, sé dónde encontrarle, a cambio de la recompensa. ¡Johnny! Tienes 10 segundos para tirar las armas. Escúchame, teniente. Yo también voy a darte 10 segundos para que elijas el sitio donde quieres morir. ¡Darás la cara! Está loco. No tiene ninguna posibilidad frente a él. Así le daré la oportunidad de llevarse toda la recompensa. No puede ir lejos, está mal herido. El único sitio donde pueden atenderle es en Campanas. Lo sé. Lo siento, pero iré solo. Ya no le necesito. ¿Cómo piensa detenerme? No me gustaría tener que matarle. Tire las armas. ¿Quién te ha cortado las uñas? ¿Verdad, Johnny? ¿Dónde prefieres morir, Johnny? ¿Ahí mismo? ¿O un poco más lejos? Vamos, elige. Te daré las mismas posibilidades que tú siempre diste. ¡No! ¡No, Damon! ¡No lo hagas! Escúchame. Te diré dónde está el dinero. ¡Pero no dispares! ¡No lo hagas, Damon! ¡Está en la cueva! ¡Puedes llevártelo todo! ¡Yo no quiero nada! ¡Todo para ti, Damon! ¡Todo para ti! ¡Llévatelo! ¡No! ¡No, espera! ¡No dispares, Damon! ¡No dispares! ¡No! ¡No, Damon! ¡No! ¡No! ¡No, Damon! ¡No dispares, Damon! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Quieto!
Johnny. Lo lamento. Gracias. Gracias, Garrido.